Hola gente, ¿qué tal? Hoy les traigo el resumen del capítulo 2 de Kimetsu no Yaiba Entrenamiento de Pilares. Y ya va siendo hora de decirles que esta temporada más tratará de historias y entrenamiento que de batallas épicas como las anteriores temporadas. Pero aún nada está dicho, porque el Musan ya está cerca y puede que lleguen a animar parte del arco más épico de todos. Bueno, no hay que alargar más esto y vamos con el resumen. Pues esto da comienzo donde lo dejamos, pues el cuervo con la voz de Toretto: gusto en conocerla, quédese tranquila, soy un mensajero de Kagaya Ogiyashiki. Salud mi familia. Recluta a la demonio vegetariana para que junto a Shinobu hallen la cura para los demonios, así que por ende tiene que dirigirse hacia la mansión del patrón. La Tamayo sin dudarlo acepta, pero lo más épico es que esta recuerda cuando el papá del Tanjiro se enfrenta a Musan. Sí, claro. Bueno, al menos eso creemos. Por cierto, vaya temazo que se sacaron en el opening. Yendo con el cabezón, este recibe una carta de parte del patrón, quien le dice que él ya no puede moverse, así que le deja en sus manos para poder evangelizar al pendejo de Tomioka que ya no quiere chambear más. El Tanjiro acepta diciendo qué tan difícil puede ser. Pues ya en la mañana este llega a la finca del emo Tomioka, quien parece estar más solo que tú en San Valentín. ¿Qué onda con el Tomioka la firme? Señor Tomioka, ¿puede entrenarme? Lárgate, conchatumare. No perfeccionaste el aliento del agua. Encima te largaste con el Rengoku y prefieres el aliento de la llama. Literal, eso es lo que le dijo. Pues el cabezón sabe que el aliento del agua no es para él, así que por eso se empeña en mejorar el aliento de la danza del dios del fuego. Eso es lo que me dijo el profesor Orokodaki, dice. Pues el Tomioka no se preocupa por él, sino que dice que él ya renunció a la chamba de ser pilar del agua y necesitaba un candidato con el mismo aliento. Si no perfeccionaste el aliento del agua, no me sirves, lárgate, le dice el Tomioka. Puta, bien frío mi causita aún. El cabezón no se rendirá, así que este se pone a joder y joder al Tomioka día y noche. Ni tu flaca la tóxica se atrevió a tanto. ¡5 minutos! ¿Podrías dejar de ser burro por solo 5 minutos? Tan solo miren la cara del pobre emo. En la vida todos tienen un límite y el Tomioka se rinde. Este le dice al Tanjiro que no logró pasar el examen de la selección final. Pues fíjate que te cuento que resulta que este era amigazo del Sabito. Sí, ese pata que entrenó al Tanjiro ya hace tiempo. La cosa es que el Tomioka y Sabito fueron al examen final, y el Tomioka era más débil que Sakura en ese entonces, pues era tan inútil que no servía ni para carnada, mientras que el Sabito era talento puro para matar demonios, pues incluso él fue quien mató a todos los demonios de ese examen. Espera, espera, este es el dios Murata, ¿no? Como siempre, escondiendo sus poderes. El Tomioka se quedó inconsciente a la primera herida, y ya al despertar el dios Murata le dice que el único que murió y no pasó el examen final fue Sabito. Desde ese entonces algo cambió dentro de Tomioka, algo se quebró. Pues este comenzó a entrenar duro y llegó a ser pilar, pero a este no le importaba. Incluso se despreciaba él mismo ya que ni siquiera pasó el examen final. Así que no merecía estar junto a los pilares que sí lograron pasar el examen fácilmente. El Tomioka le dice al Tanjiro que vaya a entrenar con los demás pilares y que ya deje de chingar, pues él nunca obtendrá la marca de cazador, pues siempre fue un real marica, que diga realmente débil. Pucha, qué triste, dice el Tanjiro, pues nunca pensó que este tenía algo que ver con el Sabito. Y se imagina que si Sabito hubiera estado con vida, seguro que sería un espadachín más fuerte que el Himejima. El Tanjiro se deja de huevadas y usa la estrategia del Naruto, pues con tan solo unas palabras ya evangeliza al Tomioka. Y así es como Tomioka vuelve a la chamba, simple y sencillo. Bueno, así no fue como pasó. El Tomioka recuerda a su hermana y Sabito, teniendo en cuenta que entrenó mucho específicamente por lo que le dejaron ellos dos. Así que ahora dejará de ser tan inmaduro y cumplirá con su deber. Pinche Tomioka, ya deja de hacer tanta drama y ponte a chambear. Pero primero lo primero, hay que alimentarse, dice el Tomioka. Yendo con la Shinobu, esta sigue súper emperrada por lo que le pasó a su hermana, pues aún no supera su pérdida. Y pensar que el Tomioka ya maduró más que esta minita. La Shinobu quiere armar un plan para matar al demonio que mató a su hermana, y para eso necesita a la Kanao, quien accede a ayudarla para esta venganza. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza!
Bueno gente, así termina este episodio, y como siempre un pilar tiene un pasado trágico que les implicó a convertirse en lo que son. Bueno gente, no se les olvide dejar un me gusta y suscribirse, también compartir el video y seguirme en la plataforma de TikTok donde ando haciendo directos casi todos los días. Eso sería todo, aquí te dejo los saluditos para las personas en comentar primero, yo me despido y adiós.